Good afternoon. All the people can listen to me. Good afternoon, teacher. Good afternoon, Martin. All right, guys. Good afternoon today. I remember my name. My name is Anders Mesa. I am your teacher. Today we have to do two classes. ¿No? Sí, nuevamente me presento para los que todavía no me conocen muy bien. Mi nombre es Ander Mesa. Y quería confirmarle que hoy vamos a dar dos clases, igual que la clase pasada, ¿verdad? Una de 2 p.m. until 3:30 p.m., de 2 a 3. And the second class starts to 4 p.m. until 5:15 p.m., ¿verdad? De 4 a 5:15 p.m. Today we are going to start with a question. What is the question that we are to respond or answer, ¿verdad? What is your favorite singer or band? What is your favorite song and because, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a empezar, ¿verdad? Antes de tomar la lista o durante la toma de lista, vamos a empezar resolviendo en 10 minutos, en 10 minuticos, estas preguntas del día de hoy. Se va a tomar la nota enseguida de speaking, ¿verdad? Todas las clases vamos a tener este primer momento en el que le voy a evaluar el speaking. Y cada persona va a participar entre 30 a un minuto. All right, guys. Entonces tenemos 10 minutes for answer this question, and you have to wait in that I call you, and you have to answer these questions. All right, guys. ¿Entendimos la actividad? Yes, teacher. All right. 10 minutes for answer this question. Profe, una pregunta. Yes, what is your questions? La pregunta no estaría mal formulada porque dice and because, no sería and why. And why, yes. Sorry. And why. Thank you. I don't know why I write the because. I think in another planet. No sé por qué lo escribí. Estaba pensando en otra cosa. The real question is and why.
Profe, una pregunta. Profe, no la escucho. All right, guys. Yeah, we are going to call the first students. Gianluigi Molinare Rodriguez, are you here? Present. Yes. Gianluigi. Okay. All right. Gianluigi, can you answer these questions? What is your favorite singer or band? What is your favorite song and why? Jan? Any question? Yes. Please answer this question. What is your favorite singer or band? What is your favorite song and why?
Jan, do you need more minutes? Ya, profe, si es que la señal está como mala. Deme un segundo, dame el favor. All right. Now, Martín Alejandro Acuña Camacho. Martín. Present. All right. Martín. Please answer the question. Okay. My favorite song is Snowman because it's a happy song. My favorite band, I don't have one because I mostly listen to single artists. All right. You don't have a favorite singer or band, but... I don't have a favorite band. I don't have a favorite band. All right. Which is your favorite band? I don't have it. I don't have one. All right. And singer? You haven't too? I don't know, guys. It's like I listen to a lot of songs, but I don't make it one. All right. For example, do you like the Barranquilla music? I don't know. Some songs because they are good and get a good environment for facing all these things. But I don't think I have a name or a song or a singer. All right, Martin. Thank you. Now, Mateo David Caicedo Restrepo. Mateo? Yes. All right. Your answer, which, please. My answer, which. Okay. My favorite singer was. And my favorite song is Fresh, because when I began to listen was I started to listen all songs that him. All right. Where there are these songs? Or where there are? Your favorite band? Not is a band. What is a singer? It's a singer. All right. Where is she or he living? He's how do you say? Argentino. Mm-hmm. Argentina. He's from Argentina. All right. Thank you, Mateo. Now, Marisol de Jesús Hoyos. Marisol. My favorite singer is Ariana Grande. My favorite song is Thank You Next. Why I love her a few years. All right. Ariana La Grande. Who is she? Who is Ariana La Grande? What kind of Ariana? Yes. Ariana Grande. Profe. She is a singer from USA. All right. I don't know what kind of music there are or she touch. ¿Qué clase de música ella toca o canta? I don't know. Profe, usted no ha escuchado sus canciones, profe, todo el mundo la conoce. No, I don't know who is her.
I know I like others other music, for example, salsa, merengue, vallenato. I don't know. This is my favorite music, but Ariana Grande, I never listen her. I don't know who is No, her. no es Ariana la Grande, es Ariana Grande. Ariana Grande. Why grande? Because she is Grande. so big. So big. I No. don't know. I don't know. Why grande? Why Ariana grande? Grande. Grande. You know why. Es y no, es her last name. His last name or his nickname? ¿Es su apellido o es su apodo? Su apellido. All right, Ariana Grande, all right. Thank you, Marisol. Thank you, Marisol. Yes. Y su nombre completo es Ariana Grande Botero. All right, Marisol, thank you. Now, Jesús Rey Jiménez Corrales. Yes, teacher. Jesús, it's your time to sunshine. My favorite song is The Reason of Hosbastank, and because it has a very cool handwriting and I identify with it. My favorite singer is The Kid LAROI, Billie Eilish, and Bruno Mars. All right, I like Bruno Mars. I heard some song about Bruno Mars, but Reason I never heard about that band. Reasons, they are from England or United States. Jesús. England teacher. All right. Thank you, Jesús. Great job. Now, Snyder Llano. Yes. It's your time. Bueno, my favorite singer is Cosculluela. Coscuyuela. And sí. Yes. And my favorite song is La Boda. Because I like leaders. You like letters. Que me gustan sus letras, por eso me gusta. Ah, letters, letters, Sí, leaders, sí. líderes, letters, letras. Alright. Okay. Cosculluela, they are from Argentina. No, He from Puerto Rico. Puerto Rico. Alright. Alright. Thank you, Snyder. Great job. Okay. Now, Cristian Navarro. Present. Right, Cristian. The truth is, I don't like music very much, so I don't like a favorite band or singer. I rarely listen to it. What do you like? You don't like music? That is so No. strange. Sometimes I hear reggaeton or salsa. All right. Do you have a special song of salsa? Salsa. For example, Héctor Grupo Lavoe. Héctor Niche. Lavoe. All right, Héctor Lavoe. What song Lavoe. do you like? Periódico de ayer. All right, Periódico Ayer, another songs that do you remember about Héctor Lavoe? No. All right, thank you, Christian. Great job. Now, Roselyn Sanín. Roselyn. Present. All right, Roselyn.
My singer is Khaled Morales. All right. All right. My favorite song is All of Me. La canción. Don't worry, in Spanish. Las canciones son en español, o sea, se dicen en no, español. O sea, bueno, es que sí, es una canción en inglés, o sea. All right. Your favorite singer is Khaled Morales, but you have another favorite song. De mi canción favorita no es del mismo cantante. All right, not is the same singer. All right. Uh-huh. All right. I connect a look why I'll ten ear music. All right. Why Khaled Morales is your favorite music, your favorite singers? Uh-huh. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? Why? Porque me conecto con su música, pues. Ah, do you connect with his music? Uh-huh. All right. Yes. All right. Thank you, Rosalie. Thank you, Christian. Now, Christian Diaz. Here. All right. Christian? Yeah. My favorite band is Twice because I love their music and the lyrics are amazing. And I love every member. Of course, my favorite song is Healthy Eating. That song is about love and toxic relationship and sounds well. All right. All right. Thank you. I don't have questions, Christian. Great job. Cherit Zulay Cabas. Present. All right, Cherit. My favorite singer is Dimash Kudaibergen. And my favorite song is You Make Me by Day 6 because that song expresses feeling that I like and the voice of the singers are so beautiful. It's so beautiful, the voice. Yes. All right, Sharif. If you tell us about that, is it so beautiful? I believe you, but I don't know what is that band. But thank you. Now, Leonardo. Leonardo. Yes. Yes. My favorite singer is Diomedes Díaz, and my favorite song is La Plata. Because I really like Paris and Disorder, and also that song made me happy. You made me happy. Right. La Plata. All right. All right. Why you made Dia and no others a Vallenato singer? Lo puedo decir en español. All right, right. No hay problema. Porque para mí, pues, es el máximo exponente de ese género. Y bueno, me gustan, o sea, también me gustan otros artistas, pero mi favorito es este. All right, I suppose that your for your family, Diomedes Díaz is the his best singer. I suppose that. Yo supongo que para tu familia es igual. Sí. Mira. Para todos acá. That is in your blood. Eso está en la sangre. All right. Thank you, Leonardo. Now, Madeline Melissa Mercado. Madeline. Teacher, no estoy en lista. Soy Luisa Torres. Este es mi primer clase aquí.
Yo llamé a Madeline Melissa Mercado Mesa. She's here. Madeline Melissa. No, ella no llegó, Madeline. All right. She's coming here. All right. Four. She had a four. Okay, now Oscar Andrés Carreño González. Oscar? I'm here. All right, Oscar. My favorite singer is Dua Lipa, and my favorite song is Don't Start Now. Why? If we Dua Lipa, Dua Lipa, it is a boy or is a girl? It's a woman. All right. It's a girl. Oh, okay. What kind of music she sung? I don't know. Pop music. Pop music. Okay, Oscar. But I don't know. She's famous or? Yes. All right. She is how to Ariana Grande. Yes. They both are the same as famous, I think. All right. Do you think? But Dua Lipa is a young girl or a old girl? She's young. How old are she? She's like 22, 23, I don't remember. All right. She's so young. Thank you, Oscar. Now, Janet Alejandra Pacheco. Janet? Yes? Sí. Janet. Sí. My favorite song is you. ¿Sí me escuchas? Yes, but your favorite song is Are You the Cajun Queso? Sigo. Ay, no sé. Okay, so. All right. All right. Because I found many important parts of your life and the life of the song. And my favorite band is the Bring Me the Horizon because very compact bands and the three songs is very cool. All right. Thank you, Janet. Great job. Now, Jesus Daniel León. Jesús Daniel León. My favorite singer is Billie Eilish. Billie my what? My favorite song is Billie Eilish. All right, Jesús. My favorite song is I Don't Want To Be Lost. All right, Jesus. Come on. My favorite song is I Don't Wanna Be You Anymore because I really like the lyrics. All right, the lyrics. The lyrics is so good. What? So beautiful or so special. The lyrics, they song with hers. I don't know. Why his songs? Why his lyrics, Jesus? Jesus? Beautiful. All right, Jesus, don't worry. Now, thank you, Jesus. Oscar de Jesús Acosta.
right. Oscar. My favorite singer is Michael Jackson. And my favorite song is Dangerous of Michael Jackson, of course. Yes. His songs made me so happy. And I feel so amazing when I listen to his music. My favorite band is Guns N' Roses. And my favorite song of this band is Sweet Child of Mine. This song is so cool for me. All right, Michael Jackson. Michael Jackson, it was a great singer. Thank you, Oscar. Now, Emily, Jake, Pertus. Emily. Hello. Hello, Emily. My favorite band is Migos. Lugos. Migos. Migos, because I like their style. The lyrics of the song are catchy, and I also like the physicality of the members. My favorite song is is Danger. Dangerous, your favorite song? Danger, yes. Danger. Why danger? This word is so special. Danger. So dangerous. Como peligroso. Why? No voy a decir en español. Porque siento que esa es una de sus letras. Siento que esa canción tiene una de sus mejores letras. Y también como que lo que expresan. Entonces, siento que esa es la que más me conecta con ella y por eso es mi favorito. All right, Emily. Thank you. Now, Joan Farid Flores. Present. All right, Joan. My favorite singer is Andrés Cepeda. My favorite song is Day After Day. I don't have a specific reason. I only listen to his music live. Andrés Cepeda. Yes. He is from? Colombia. What part of Colombia? In what city? ¿Cómo, profe? In what city he born, or in what city he is artist? I don't know, in Bogotá, Barranquilla, Cartagena. No sé. All right, don't worry. Joan, great job. All right, he's from Bogotá. Thank you. Valentina Tolosa. My favorite singer is Shakira, and my favorite song is Ready for the Good Times, because it's a song with a vibe from the 18s, and I like the lyrics. This lyric is about, he is a song of Shakira? Sí. Yeah, all right. Why Shakira? Because she has a lot of songs that mean something that I never listened before. You never listened before. Oh, but all right. Shakira is a great singer. And dancer too. It's a good answer, yes. It's a good answer. Thank you, Valentina. Great job. Now, Roberto Carlos Fontalvo. Roberto. I'm here. Okay, Roberto. Yes. My favorite singers are Rubén Blades and Joe Arroyo. And my favorite song is Che Che Cole by Willy Colón, feat. Héctor Lavoe. Because this song reminds of my childhood. It also has happy African rhythms. It has everything I like in a song. And I was never tired of listening to it. No matter how old it gets. The song are the older the better. All right.
Your favorite singer is Rubén Blades, and your favorite song is? Cheche Cole. Cheche Cole, because it remember your childhood. Yes, yes. All right. All right. Do you like salsa? I grew up listening. But why do you grow up? Because your father putting all the day Rubén Blades or what? Yes. My dad liked the music of Willie Colón, Rubén Blades, and Héctor Lavoe. All right. Now, thank you, Roberto. Great job. Now, Roberto Carlos Fontalvo González. All right. No, hi there, Andrés Giraldo. Present teacher. I think that all musical genres are great and I do not have a favorite. I am lover of art and any way of expressing it, so I love all music. But the band Queen is all that I search in a music band. All right, but do you have a special song? Hi there. ¿Cómo, profesor? Do you have a special song? Yeah, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. All right. Great song. I listen in one time. Thank you, Hi there. All right. Okay. Now, we are going to reading. Oscar Acosta. Bueno, a ver. Dígame. No. Madeline Melissa Mercado Mesa. Is she here? Madeline? No. All right. Who fall o quién faltó por llamar? Luisa Fernanda Torres. Luisa, are you here? Yes. Luisa. It is not in my list. Profe. Yes, sí, dime. Acabo como de recibir de que admití el examen. Y pues me dieron el horario hace poco, entonces tal vez por eso no estoy en su lista. All right. Luisa es. Yo también tengo el mismo problema de Luisa Fernanda. All right. Okay, vamos a empezar con Luisa. Luisa Fernanda. ¿Luisa qué? Luisa Fernanda Torres Mejía. Fernanda. Okay. All right. Your ID. Your ID o tu número de identificación, tarjeta de identidad. 1. Yes. 104. 104. 104. 097. 097. 103. 103. All right. All right. Te voy a colocar un comentario. All right. Luisa, are you ready? Are you ready for talk? About your favorite band or singer? Band, sí, yes, ready. All right, Luisa. My favorite band is Blackpink. Yes. Blackpink. Sí, yes. All right. My favorite song is You Never Know. You never know. Yeah. You never know why? I never know. You never know. I love it.
I connect with this song is really happily. I like it because it has a good sound and production. They are also authentic. Its lyrics are in English and Korean. All right, great name of or that song. It's so funny. Thank you, Luisa. Now, el otro estudiante que me habló, ¿quién es? Sí, Daniel. ¿Cómo es su nombre? Daniel. ¿Sí? Joel. ¿Joel? Regalado. ¿Regalado? Sí, señor. ¿Regalado? Roger. ¿Ruiz? Rogero. Rogero. Sí, señor. All right. ¿Tu ID? Rogero. All right. Sí. Why? All right. Your ID, please. 1 043 1 yes. 436 yes. 337 all right. Yeah, all right. Start to talk, Janier. My favorite singer is Post Malone. He's from New York. And my favorite song is Sunflower and Rockstar. I don't have a favorite band, and I like his music because he's very good composer, and I like the effort he puts into his song. Janier, do you have a special singer here in Colombia? I don't know. Yes. No. Why? Do you like, for example, vallenato? You don't like vallenato. No, vallenato no. Never. Why? Eddie Herrera, profe, Eddie Herrera. Eddie Herrera. All right. Don't worry. Now, Gianluigi Molinares. I'm his teacher. Hello. All right. Teacher, my favorite singer is The Weeknd. And he's from Canada. Favorite song is Starboy. Band its favorite is Slipknot. To play metal and it's from United States. And favorite song, Psychosocial. They express a little bit sentimentally. All right. Thank you, Jean-Louis. Great. Okay, job. Good, profe. All right. ¿Faltó alguien? All right, guys. All right. I'm fine. All right, guys. Now we are going to check who sent the activity. Ahora vamos a revisar quiénes enviaron las actividades. Bueno, vamos a ver. El foro. Profe, la actividad del regular past tense ese
el documento en Word no lo he entregado porque no sé por dónde entregarlo. ¿En qué sección hay que entregarlo? Alright, ya explico. Solamente al foro, solamente han participado 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprendices. Leonardo, Joan, Jesús, Jiménez, Jesús León, Martín Aqua y Roberto Carlos. La actividad... Profe, yo ahí estaba como un poquito enredada porque como había tantas cosas no sabía ni dónde meterme. Estaba haciendo lo del trabajo de Word. Y creo que hice el quiz, pero el resto yo veía como un montón de cosas, no sé, me enredé un poco. Okay, profe, ¿cuántas tareas es que eran? Ok, vamos a explicar nuevamente, chicos. Bueno, en la primera clase, recuerden que en la clase pasada dimos dos clases, de 2 a 3 y media y de 4 a 5 de la tarde. En la primera clase dejamos 3 actividades por realizar, que es el foro, aquí lo pueden ver, mírenlo. Forum Means of Transportation, tenemos que abrir aquí, ¿verdad? Y dar aquí donde dice añadir un nuevo tema de discusión. Cuando le damos aquí, colocamos el asunto y respondíamos las 4 preguntas que estaban acá, ¿verdad? Y por último le damos enviar al foro, eso es todo lo que teníamos que realizar. Esa actividad era individual, ¿verdad? Es individual. Listo, esa es la primera actividad. La segunda, ¿verdad? Es la segunda, la actividad del Simple Past Activity. Esta la tenemos, es esta la que está aquí, Regular Past Tense Worksheet. La tenemos que descargar. Esa puede ser en pareja o individual. La desarrollamos, miren lo que aquí está. Aquí están Study, Teacher. Tenemos que ubicar estos verbos aquí. Profe, sobre eso. ¿Sí? Ajá, esas las letricas, ese, no había puesto eso porque, o sea, no entendía las letricas. Ok. O sea, no. Ok, listo. Aquí tenemos la letra T, D, and ID. Recuerden que la clase pasada dimos lo que es, cuáles son los verbos que terminan en T, cuáles son los que terminan en D y cuáles son los que terminan en ID. Entonces, estos verbos que están acá los tenemos que colocar aquí según su pronunciación. Si like it termina en T, ¿verdad? Su pronunciación termina en T en pasado, yo tenía que colocar aquí like it. P, si played it termina o finish in D, tengo que colocar aquí play. Play. ¿Eh? Si la pronunciación terminaba. Tienen chat. Shaded. Profe, una pregunta. Ajá. Usted está hablando de pronunciación, pero no de gramática como tal de la palabra, ¿verdad? No de gramática, estamos hablando de pronunciation. Pronunciation, ¿no? Pero, profe, si... like it y play it terminan en lo mismo, no se, o sea, se pronuncian igual, yo las escucho igual. Oh, no, it's different. All right. Bueno, vamos a recordar ese tema. Y por último, tenemos que completar la oración utilizando el pasado simple en los verbos, ¿verdad? Tenemos que colocar, disculpen, el pasado, ¿verdad? Estos verbos que están aquí los tengo que colocar en pasado, en el espacio en blanco, ¿verdad? Si es you, es played. Tienes que colocar el pasado de los verbos que están entre paréntesis. Lo que tenemos en la primera parte, bueno, vamos a explicar ese tema. Aquí está past pronunciation. All right. Bueno, en inglés, chicos, en inglés. Para los verbos en pasado, ¿verdad? Los verbos en pasado. Los verbos regulares en pasado que terminen en B, G, L, M, N, B, Y y Z, su pronunciación va a terminar en D, ¿verdad? D. Vamos a ver algún ejemplo que aquí tengamos. Vamos a ver. Vamos a
ver, BGL record, no, race. No, no tenemos. Vamos a buscar uno que termine un verbo que termine en B, G, L, M, N, B o Y. Ok, stay. Miren, stay, que es quedarse, chicos. El verbo, el verbo normal es stay, ¿verdad? Y el verbo en pasado, stay. Stay. La pronunciación en pasado de stay, si le agregamos la ed, es stay, ¿verdad? Todo verbo que termine en B, G, L, M, N, B, Y y Z, su pronunciación termina en D. Stay, D. Stay D. Aquí tenemos un ejemplo. Segundo, que todo verbo que termine en K, F, P, S, H, CH o X, su pronunciación termina en T. D, T. For example, watch. Wait it. ¿Verdad? Wait it. Wait it. ¿Ya ven? Wait it. Termina en T la pronunciación. La tercera regla nos dice que todo verbo que termina en, ¿verdad? En T o D, ¿verdad? O ED, porque hay algunos verbos que terminan en ED, su pronunciación es irit, ¿verdad? Irit. Por ejemplo, vamos a buscar uno. Aquí está, rested it, rested it, rest, descansar, le agregamos la ed, ya se convierte en pasado, ¿verdad? Y su pronunciación es rested it, rested it. Entonces nosotros en el ejercicio que tenemos aquí en el regular past tense worksheet, nosotros tenemos que ubicar estos verbos, ¿verdad? Según su pronunciación dentro de los cuadros. Si usted cree, ¿verdad? Que look, ¿verdad? Look, que está en pasado, o look it, su pronunciación termina en T, pues usted va a colocar aquí. Look it, ¿verdad? Si usted cree que pay, ¿verdad? Pay, su pronunciación termina en D, usted va a colocar aquí. Paid. Entonces, esa es la evidencia que nosotros tenemos que realizar. ¿Alguna duda o inquietud? Chicos. O sea, profe, ¿es esa la que usted mostró ahorita? El foro. Ya. Y el quiz. Foro. Y el quiz. Y el quiz. Exacto. Ah, eso es todo. Ese es en la primera. En o la sea, primera la primera clase. Sí, señora. Vayan anotando ahí. En la segunda. Right. Anótenlo todos ahí. Profe, una pregunta. ¿Sí? La última actividad y la del foro son en grupo. Solamente la que dice simple past active. Sí, esa es la única que es en grupo. Sí, porque la evaluación, el quiz, simple past y la actividad de regular past tense worksheet, esta es grupal. El forum es individual y el quiz es individual. Profe, la actividad que es grupal, hay que entregar, bueno, los dos estudiantes tienen que entregar el trabajo solamente uno. Los dos,
pueden ser los dos. Los dos. Es lo mejor. Que uno lo realice y los dos lo envían. Entonces, para la primera clase que dimos el lunes pasado, vamos a tener tres evidencias por enviar. El foro, la actividad del Simple Past y el quiz, que tienen dos oportunidades para realizarla. En la segunda clase que dimos el lunes pasado, anoten también, tenemos dos actividades por realizar. Tenemos el foro, likes and dislikes, ¿no?, que es este que solamente ha participado Oscar Andrés Carreo. Igual le dan a añadir un nuevo tema de discusión y tienen que responder esta pregunta, que tienes que escribir un párrafo que es lo que te gusta y lo que no te gusta, y participamos igual, ¿verdad? Asunto y mensaje, message, ¿verdad? Un párrafo de entre 3 a 4 líneas. Eso es en la segunda clase. Y recuerden que la última evidencia de esta clase, que dimos, la clase número 2, es realizar, recuerden, el menú que se los expliqué en Canva, recuerden. Canva. Recuerden que aquí lo realizamos. Profe, te disculpe, bueno, son las dos nuevas tareas. No, eso lo vamos a dejar hoy. Pero las evidencias que tenemos que realizar, ¿verdad? Las evidencias que tenemos que realizar son las que estoy diciendo ahora mismo. Para la profe, esa está hasta el 7 de junio, ¿verdad? ¿Cuál? La de Canva. Sí, hasta el otro lunes. Que es el menú que tenemos que realizar. Recuerden, aquí en Canva tienen que realizar un menú, lo tienen que descargar en PDF y enviármelo a mí. Vamos a revisar quiénes lo han enviado. Vamos a abrirlo. Y enviados 4, ¿verdad? ¿Quiénes lo han enviado? Lo enviaron, vamos a ver, Jesús Jiménez, Madeline, Oscar Andrés y Jesús Daniel León. Solamente ellos lo han enviado. Esa es grupal, ¿verdad? Esa es grupal. Solamente ellos han enviado la evidencia. Vamos a abrir una para ver. All right. Aquí está el menú de Jesús Daniel. Profe, ¿y grupal de cuántos? ¿Dos personas? Sí, en pareja. Por ejemplo, aquí ustedes ven el menú de Jesús Daniel León. León Restaurant, Today's Menu, Burger with G. ¿Qué es G? I don't know what is G. With meat, with double meat. Bueno, aquí está su menú y ya realizó la evidencia. Vamos a revisar otra. Aquí tenemos la de Madeline Melissa. Okay, Madeline and Oscar C. Fancy Food. Alright. ¿No? Pizza, pepperoni pizza, $30. Hawaiiana pizza, drinks, desserts. Recommended by Jesus. All right, miren lo que aquí Madeleine y Oscar realizaron su menú. Entonces, Madeleine, cuando envíen o los dos, lo ideal sería que los dos enviaran este mismo trabajo para que yo le colocara directamente su nota. Porque aquí es Madeleine, pero no tengo el apellido, y Oscar tampoco tengo el apellido. Sí, chicos. ¿Preguntas? Ya estamos claros cuáles son las evidencias que hay que enviar o que ya debieron haber enviado.
Sí. Profe, las de hoy son. Las de hoy son otras y se están dejando de acumular evidencia. Recuerden que apenas vamos a dar 3 clases. O sea, vamos a dar en 3 días 6 clases. Ya vimos las 2 primeras el lunes pasado y estamos dando las 2, ¿verdad? Para 4 y el próximo lunes festivo, chicos, desde ahora se los digo, vamos a tener las últimas 2 para finalizar y calificar su módulo inmediatamente. Recuerden que yo les dije que hasta lo festivo aquí se da clase, porque necesitamos comenzar el siguiente módulo, que es el módulo número 4. Entonces no nos podemos atrasar más porque después se les atrasará su certificado. Entonces, profe, disculpe. ¿Sí? Es que creo que le di mi ID mal. Entonces, para que lo pueda corregir a tiempo, porfa. No, escríbemelo por WhatsApp, no te preocupes. Escríbeme por WhatsApp tu nombre completo y WhatsApp y colegio y yo lo hago en la nochecita, así que no te preocupes por eso. Ok, profe. Ok, chicos, preguntas, dudas, ¿ya anotaron cuáles son las evidencias a realizar? ¿Ya anotaron cuáles son las evidencias en COPO? All right, guys. Listo, chicos. Vamos con la clase de hoy, ¿verdad? Vamos con la clase de hoy, que es Class May 31. Hoy vamos a hablar un poco de los quantifiers, ¿verdad? Además, tenemos otra evaluación, ¿verdad? Otra evaluación que realmente no la hago yo, sino que la misma institución lo exige. Una evaluación como de mitad de curso, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Este lo voy a colocar, tienen 2 intentos. Que es de, ya les voy a decir, es de 15 preguntas sobre el pasado simple y lo que hemos dado hasta ahora. Así que también tienen que realizar este quiz que está aquí, que es Middle Term 1, ¿verdad? Middle Term 1. Bueno, la clase de hoy es sobre los quantifiers, ¿verdad? Cuantificadores, que es, como siempre les he dicho, yo solamente les estoy recordando lo que ustedes ya han dado. Vamos a hablar sobre some and any. Some and any, ¿verdad? Vamos a leerlo. Aquí está. Siempre me gusta traerlo en español y aplicarlo en inglés. O sea, aquí nos dice some and any. Nos dice, el significado de some and any es algo de, cuando se utilizan en consustantivo incontable, ¿verdad? For example, I will drink some wine. Beberé un poco de vino. Y there isn't any cheese. En inglés y hasta en español, bueno, en inglés principalmente tenemos sustantivos contables y los incontables. ¿Cuáles son los sustantivos contables los que podemos comprar, verdad? ¿Cuáles son esos? A chair, podemos comprar las sillas, a air conditioner, a cars, ¿verdad? Esos son sustantivos contables los que nosotros podemos contar. Los incontables son aquellos, obviamente, que no podemos contar, ¿verdad? Por ejemplo, el rice, el arroz. De oil, el aceite, ¿verdad? Eso no lo podemos contar. O las, por ejemplo, de coffee, el café no lo podemos contar. Simplemente para poder contar, hay que agregarle un término como a couple, ¿verdad? Una taza de té, one cup of tea, o one pound of rice, una libra de azúcar. Entonces, esa es la diferencia entre contable e incontable. Contable es lo que podemos contar, incontable es lo que no podemos contar, ¿verdad? Listo. Entonces tenemos, some significa algo de, ¿verdad? Cuando lo utilizamos con sustantivos incontables, ¿verdad? Significa algo de. Por ejemplo, I will drink some wine, ¿verdad? Beberé un poco de vino, o there isn't any cheese, no hay queso. Significan algunos o algunas cuando los acompañan sustantivos contables. Miren la diferencia que hay cuando lo acompaña un sustantivo incontable, significa algo de. Cuando lo acompaña un sustantivo contable que se puede contar, ¿verdad? Significa algunos o algunas. En este caso, wine no se puede contar, el vino o el queso no se puede contar, ¿verdad?
En este caso, las casas, como ustedes pueden ver, I can see some house. Yo puedo ver algunas casas, ¿verdad? Did you find any people, ¿verdad? Que si tú encontraste algunas personas, las personas también se pueden contar. Es importante que vayamos aprendiendo esta gramática en inglés, ¿verdad? Seguimos. Some suelo usar para frases afirmativas y any para frases negativas e interrogativas. Por ejemplo, have you got any sugar? Que si tienes algo de azúcar. There are some beautiful places. Hay algunos sitios preciosos. O she hasn't got any money. Ella no tiene nada de dinero, ¿verdad? Entonces, usualmente, ¿verdad? Regularmente o siempre, cuando tengamos el some o cuando tengamos que utilizar el some, algunos o algunas, lo vamos a utilizar para frases afirmativas. Y el any normalmente lo utilizamos para frases interrogativas o negativas, ¿verdad? Seguimos. En las preguntas en las que esperamos una respuesta afirmativa, obviamente tenemos que utilizar el some, ¿verdad? Would you like some tea? ¿Te apetece un poco de té? Entonces, cuando esperamos una frase afirmativa, vamos a utilizar el some. Perdón. A partir de some and any surgen varios compuestos a los que se les aplican las normas anteriores. Por ejemplo, something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, somewhere, anywhere, ¿verdad? Something, algo, ¿verdad? Something como algo, anything, ninguna cosa. Es importante manejar something and anything, algo o alguna cosa, ¿verdad? Someone, alguien o nadie. Somebody, algunos o ninguno. Somewhere, en algún lugar o en ningún lugar, ¿verdad? For example, I needed somebody, necesito a alguien. O are you going anywhere? ¿Vas a algún sitio? Es importante también que nosotros aprendamos a utilizar los acompañantes de some and any. Seguimos con otro quantifier que ya también lo conocemos. Son a lot of, many, much, little y a few. Este tipo de determinantes se utiliza para expresar mucho, por ejemplo, a lot of, many and much, ¿verdad? Entonces, a lot of, many and much significa muchos, y poco, a little y a few, ¿verdad? Much y little lo utilizamos para sustantivos incontables. Por ejemplo, I haven't got much money, no tengo mucho dinero, ¿verdad? O I have little money, no tengo poco dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que much and little lo utilizamos para sustantivos incontables, todo lo que no podemos contar, ¿verdad? Y many and few lo utilizamos para sustantivos contables, ¿verdad? She has got few cousins, ¿verdad? Ella tiene algunos primos. O there are many cars, hay muchos coches. Seguimos. Much and many se utilizan generalmente en oraciones negativas e interrogativas, y a lot of siempre en afirmativas. Los tres significan lo mismo, ¿verdad? Muchos. For example, much, ¿verdad? Much o many. Many lo utilizamos para oraciones contables. Por ejemplo, there are many people, ¿verdad? Las personas se pueden contar. Much lo utilizamos para oraciones negativas e incontables. Por ejemplo, I don't eat much chocolate, ¿verdad? No como mucho chocolate. Y a lot of, que también significa lo mucho, solamente lo voy a utilizar para oraciones afirmativas. We have a lot of friends. Tenemos muchos amigos, ¿verdad? También nos dice, a lot of se utiliza indistintamente con sustantivos contables e incontables, siempre en oraciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, a lot of, que significa mucho, lo puedo utilizar con sustantivo contable o incontable, ¿verdad? Aquí tenemos dos ejemplos. We visited a lot of places in Europe, ¿verdad? Nosotros visitamos muchos lugares en Europa, ¿verdad? Este es un sustantivo contable.
y ahora con un sustantivo incontable, pero con una oración afirmativa. They drink a lot of water, ¿verdad? Ellos beben mucha agua. La agua, recuerden que es incontable y no se puede contar. O sea, no se puede, sí, no se puede contar, ¿verdad? Y that's all, chicos. Questions, pregunta. Pregunta, dudas o inquietudes. ¿Inquietudes? No, ¿verdad? Porque eso ya yo creo que nosotros lo manejamos y simplemente estamos en un recorderis, ¿verdad? De cómo utilizar los quantifiers, dónde utilizar los quantifiers y cómo utilizar los quantifiers. Listo. Ok. Chicos, de esta actividad, de este tema, los quantifiers, tenemos que realizar, recuerden que por cada tema hay una actividad por realizar según el currículo de Litza, ¿verdad? Pendiente que aquí tenemos que realizar esta actividad, mírenla aquí, ¿verdad? Mírenla aquí, que se llama Some and Any Worship. Aquí la abrimos. Y mírenla aquí, ¿verdad? Solamente tengo que ubicar el some and any en estas oraciones. Yo tengo, I don't need money because I'm going to bring my lunch to school. Entonces yo tengo que decir, bueno, I don't need está en negativa. Y a mí me dice la regla que any solo la puedo utilizar para negativa o interrogativa. Entonces aquí tengo que colocar any. ¿Verdad? Tenemos en la segunda, he doesn't have. Esta es negativa. Aquí puedo utilizar any, algunos bolígrafos, any, ¿verdad? He doesn't have, él no tiene algunos bolígrafos, pero yo tengo, but I have, la regla me dice que en afirmativo puedo utilizar el son, ¿verdad? Pero yo tengo algunos bolígrafos. Él no tiene algunos bolígrafos, pero yo sí tengo algunos bolígrafos. Entonces ustedes tienen que desarrollar en parejas esta evidencia. ¿Y dónde la tenemos que enviar? ¿Dónde la tenemos que enviar? Aquí, chicos. Aquí donde dice some and any activity. Aquí la tenemos que enviar. Tienen hasta el 10 de junio para poderla enviar. Aquí tienen que enviar esta evidencia en pareja. ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Questions? Ninguna, profe. All right. Listo, chicos. Vamos al segundo tema que el día de hoy, que también es un recorder, y vamos a hablar sobre los comparativos y los superlativos. Vamos a hablar sobre los comparativos y los superlativos. Bueno, como ustedes ya saben, los comparativos o comparative en inglés es comparar una cosa con otra cosa, un lugar con otro lugar o una persona con otra persona. Cuando utilizamos los superlativos es cuando exaltamos algo o a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, en español, comparativo, yo soy más rápido que Pedro, ¿verdad? O Jesús es más alto que María. En el superlativo, chicos, en el superlativo yo voy a exaltar a alguien. Yo voy a decir que María es el más alto del salón, ¿verdad? María is the best heightest in the classroom, ¿verdad? María es el más alto del salón. Esos son los comparativos y superlativos, ¿verdad? Uso del comparativo nos dice, we use comparative adjectives to show, change, or make comparison, ¿verdad? O sea, aquí nos dice que nosotros utilizamos adjetivos para demostrar un cambio o para hacer comparaciones. For example, this car is certainly better, but it's much more expensive, ¿verdad? Este carro es ciertamente mejor, pero es mucho más costoso. Second example, I'm feeling happier now. Yo me siento feliz ahora.
aquí estoy demostrando un cambio. Ahí estoy demostrando un cambio. And the last example is we need a bigger garden, ¿verdad? Yo necesito un gran jardín. Entonces, primero uso el comparativo en la gramática inglesa. Lo puedo utilizar para demostrar cambios o para hacer comparaciones. También puedo utilizar el than para hacer comparative o para hacer comparaciones cuando quiero comparar algo con algo o alguien con alguien, ¿no? Puedo utilizar el than. Por ejemplo, she is 2 years older than me, ¿verdad? Ella es 2 años más vieja o más más vieja que yo o mayor que yo, ¿verdad? Utilizamos el than para comparar una cosa con otra. Second example, Nueva York is much bigger than Boston. Nueva York es más grande que Boston. Nueva York es más grande que Boston, ¿verdad? Ahí estoy comparando y estoy utilizando el than. El than significa que. Third example, tercer ejemplo. He is a better player than Ronaldo. Él es mejor jugador que Ronaldo, ¿no? And the last one is France is a bigger country than Britain, ¿no? Francia es más grande, es un país más grande que Gran Bretaña, ¿no? Entonces utilizamos el than para hacer comparaciones y significa que. Seguimos. No, uso de los comparativos. Nos dice que cuando nosotros deseamos describir alguna cosa, ¿verdad? O alguien que quiera cambiar, nosotros podemos utilizar el comparativo an, ¿verdad? Ya no vamos a utilizar el than, sino el an. Vuelvo, repito, cuando nosotros queramos describir alguien que haya cambiado o alguna cosa que cambió, podemos utilizar el comparativo an. Por ejemplo, the balloon got bigger than and bigger, ¿verdad? Y el globo está creciendo y creciendo, ¿verdad? Segundo ejemplo, everything is getting more and more expensive. Algo, ¿verdad? Es más y más caro. Grandfather is looking older and older. Mi abuelo se está viendo más y más viejo. Listo. That's not, bueno, now the superlative, ¿verdad? Cuando hablamos de superlativos, bueno, ya lo acabo de decir, cuando queremos exaltar algo, ¿verdad? Y tenemos que utilizar en el superlativo el de, ¿verdad? De. For example, it was the happiest day of my life. Fue, por decirlo así, fue el mejor día de mi vida, ¿verdad? O fue el día más feliz de mi vida, ¿verdad? It was the happiest day of my life. Everest is the highest mountain in the world. Dice que Everest es el o es la montaña más grande en el mundo, ¿no? Entonces, chicos, cuando utilizo el de o el superlative, quiero decir que algo es mucho más grande, o algo es lo mejor que hay, o alguien es bastante mayor, por decirlo así. Vamos a la gramática, ¿no? Nos dice que nosotros usualmente para el comparativo le vamos a agregar er, y para el superlativo est, ¿verdad? Para una sola sílaba, para verbos que tengan una sola sílaba, ¿verdad? Por ejemplo, old, ¿verdad? Viejo, older, ¿verdad? Para comparativo, y oldest, el más viejo, ¿verdad? Tenemos long, con una sola sílaba, ¿verdad? Largo, longer, más largo que, y longest, el más largo, ¿no? Cuando me encuentro con verbos
o con palabras de una sola sílaba, simplemente en comparativo le agrego la ER y en superlativo la EST. Si el adjetivo termina en E, ¿verdad? Como nice, simplemente le voy a agregar la R, ¿verdad? O, bueno, la R en comparativo y en superlativo le voy a agregar simplemente la ST. Por ejemplo, nice, nicer en comparativo y nicest en superlativo. Large, ¿verdad? Large, simplemente en comparativo le voy a agregar la R, larger. ¿Verdad? Y en superlativo, largest. Listo, para finalizar, guys. Tenemos. Si la palabra termina en una vocal y una consonante, se le dobla la última consonante, ¿verdad? Miren, big termina en una vocal y una consonante. Se le agrega la última consonante, ¿verdad? Se le dobla la última consonante. Por ejemplo, big, bigger, ¿verdad? En comparativo y en superlativo, biggest. O tenemos fat, ¿verdad? Gordo, o ¿verdad? Fat termina en una vocal y una consonante que esté. La regla me dice que le tengo que doblar la T y le agrego la E y la R. Fatter o fastest, ¿verdad? En superlativo. También nos dice que cuando termina en una consonante y una Y, simplemente, ¿verdad? Voy a eliminar la Y y le agrego la I latina, la E y la R para comparativos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Happy, happier. Y para superlativo, happiest. Aquí lo tenemos muy bien. Eliminamos la Y, colocamos la I latina, E, S, T. Tenemos también otro verbo, silly. Y tenemos sillier en comparativo y sillies en superlativos. Guys, questions, preguntas. Ninguna de mi parte, profe. Ya manejamos este tema muy bien, chicos. Ok, ya voy a enviarle el link de la segunda clase, que es de 4 a 5. Vamos a programarlo aquí inmediatamente. Por aquí por el chat y nos vemos a las 4. Ya les voy a enviar el link. Ya aquí les envié el link por el chat y se lo voy a enviar por... Ok, aquí también ya se lo envía al chat de WhatsApp. También hay una evidencia por realizar, pero eso se lo voy a explicar cuando entremos ya a la segunda sesión. So guys, that's all for today. Bueno, for this session. For this session. Alex, all right, this is my song. Ese es mi hijo que está aquí. All right, don't worry. Chicos, nos vemos ahorita a las 4 y bueno. También, bye, teacher. También pasaré lista. Sí, teacher. Bye, bye.